A pocos días del inicio del torneo suramericano sub-14 de tenis, el equipo de Colombia ya se encuentra en Armenia realizando los trabajos de preparación para iniciar de la mejor manera su participación en el campeonato. Gracias al apoyo de la Liga del Quindío y de la Federación Colombiana de Tenis y el Ministerio del Deporte, nos dieron la posibilidad de venir a concentrarnos 5 días antes del inicio de competencias. Obviamente las expectativas son muy grandes, tenemos un buen equipo, las tres mejores de Colombia, lo mismo en chicos, tenemos un gran equipo con jugadores con muy buen ranking suramericano también, entonces las expectativas son grandes durante esta semana que viene. Colombia, que participará en ambas ramas, es uno de los equipos favoritos para ganar este suramericano, donde jugará con Alejandro Castellanos, Lucas Velasco y Eduardo Jaramillo en masculino, y María José Sánchez, Amalia Inestrosa y Juliana Díaz en la rama femenina. Pues previamente estuvimos en un torneo en Pasto, en Brasil. Allá también estuvimos en concentración, todos los integrantes del equipo. Y aquí pues estamos unos días antes para la competencia. Este evento, que por primera vez se realiza en el Eje Cafetero, se logró gracias a la gestión realizada por la Liga Quindiana de la Disciplina, con el apoyo de Indeportes y la Gobernación del Quindío. Es un evento que llega pues al Quindío por primera vez, es un torneo que es suramericano de 14 años, juegan los tres mejores en la categoría de hombres, tres mejores en categoría de mujeres y compiten los 10 países por equipo y los dos países que clasifiquen van a las finales mundiales. El torneo, que se jugará del 6 al 11 de junio en el Club Campestre de Armenia, entrega 2 cupos en la rama femenina y 3 en la masculina para el Mundial de la categoría, que se realizará en República Checa.